Antes de empezar, eh, con nuestra primera actividad le quiero dar la palabra y pedir un fuerte aplauso para nuestro prorector Ernesto Silva. Muy buenos días. Saludar a la. Primero a los alumnos, muy bienvenidos. A mí me alegra que estén acá. Eh, también saludar a los profesores. Creo que esta es una actividad importante que hace que las clases que realizan sean mucho más valiosas. Saludar a, a nuestro decano, a nuestra vicedecana, directores, directora. También agradecerle a Tomás Kimber que está hoy día acá. Eh, muy bueno que esté acá a compartir tu experiencia. Ha entendido desde muy joven y yo creo que va a ser entretenido poder conversar. No solamente que te escuchen, sino que los alumnos te puedan poner desafíos, preguntas y que se aproveche este momento. Todas las universidades tienen algo que las distingue. La Universidad del Desarrollo quiere estar cerca de las empresas. Y eso funciona bien en la medida que la facultad haga su parte del trabajo y la está haciendo. Van a tener por quinto año seguido muchas empresas con personas que van a estar sentadas acá cara a cara, trabajando, contando sus historias de vida, sus desafíos, lo que viene hacia adelante. También van a estar con ganas de escucharlos a ustedes, de ver qué preguntas tienen, qué están pensando los jóvenes, hacia dónde están mirando el futuro. La facultad está haciendo su pega. Pero ahora viene la otra parte, y es la de ustedes. Y la de ustedes tiene que ver con cómo van a aprovechar estos días y estas oportunidades. ¿Se van a quedar un rato en el café o van a ir a cada charla? ¿Van a elegir dejar esto para después o van a ir a preguntar, a someter un desafío, a pensar cómo lo habría hecho yo? ¿Qué pasa si tengo ganas de emprender? Hoy día, en Conexión Empresarial, el desafío central no está en los expositores. Ellos saben de su negocio, quieren contar su actividad. El desafío central está en ustedes, los alumnos. Los alumnos de Ingeniería Comercial, del Global Business, del Data Business Intelligence, tienen el desafío de elegir una trayectoria. Y esa trayectoria está en decidir hoy y muy temprano cuán cerca quieren estar del mundo empresarial para construir sus trayectorias. Eso lo van a hacer sin duda en la clase, con las preguntas, con el trabajo con los profesores pero lo van a hacer con mucha intensidad en la forma que se involucren de eventos y actividades como esta. Y yo por eso hoy día, más que agradecerle a los socios eh, estratégicos, que son 13, a los colaboradores, que este año se incorporan 3, y también a los profesores que tienen el desafío de integrar lo que está pasando acá después en el proceso formativo, mi primera invitación es a ustedes los alumnos. La Universidad del Desarrollo eh, confía mucho. En el potencial de sus alumnos y en su impacto hacia el futuro, en su espíritu emprendedor y en su vocación de poder transformar e influir hacia adelante. Por eso yo quiero animarlos a que aprovechen esta instancia, aprovechen también de sugerirle después a los equipos directivos nuevos nombres, nuevas personas que podamos traer en el año a generar otras conversaciones que generen valor. Quiero terminar diciendo que la experiencia de la universidad se da en parte importante en la sala de clase, eso es verdad pero no se da solo ahí. La experiencia en la universidad se da en los voluntariados, en las interacciones con otros, en la participación en la discusión y de manera muy importante en estar cerca y sometiéndose a las preguntas y a los desafíos que van a enfrentar cuando enfrenten el mundo del trabajo. Muchos de ustedes están acá porque tienen espíritu emprendedor. Acá van a estar parte de las herramientas que les van a ayudar a desarrollarlo. Aprovechen esta oportunidad. Muchas felicitaciones a la facultad por este, esta iniciativa y también a Tomás y a los demás expositores por estar acá. Ojalá que tengan muy, muy buenas jornadas. Gracias. Muchas gracias, Ernesto, por tus palabras. Y bueno, vamos a empezar la primera actividad. Solo recordar algunas cosas prácticas. Hay unos códigos QR. Eh, detrás de los asientos, si no me equivoco, deberían los códigos QR porque, eh, y Tomás me lo ha pedido de esta manera, ojalá sea muy interactivo, es decir, hagan muchas preguntas, esas preguntas las pueden hacer a través de ese código QR y yo tendré la responsabilidad de eh, traspasarlas a, al expositor. Eh, y lo segundo es que al finalizar la, la, la actividad, y cada actividad, va a haber un código QR que se va a proyectar donde ustedes pueden evaluar la actividad. Y de eso nos sirve como retroalimentación para nosotros de cara a las próximas conexiones empresariales y, por supuesto, a las próximas actividades dentro de este mismo conexión empresarial. Lo mismo que hay un código QR también para la asistencia. Gran motivador de participación en todas nuestras eh, actividades. Bueno, quiero dejar con nosotros a Tomás Kimber, que es el CEO de Carun. Tomás, eh, queremos agradecerle especialmente porque vino desde Puerto Varas. A, eh, esta, esta, a compartir con nosotros a través de esta exposición y conversación. Él eh, fue inspirado por la naturaleza en la Patagonia, eh, ha dedicado su vida a crear proyectos que ayudan a restaurar nuestra relación con la naturaleza. Emprendedor desde los 18 años, algo escucharemos me imagino en unos minutos más. A sus 20 años cofundó la fundación Reforestemos Patagonia y lleva ya 10 años. Construyendo Carun, la empresa de anteojos sustentables líder en el mundo, que a través de su modelo de regeneración ha desarrollado anteojos de la más alta calidad, restaurando ecosistemas naturales y trabajando junto a comunidades rurales. Sus anteojos hoy se venden en más de 20 países y son usados por, dicen, por grandes personalidades internacionales. Un fuerte aplauso para Tomás. Muchas gracias. yo vivo en Puerto Vara eh, y llegué hoy día en la mañana acá y venían caminando viendo todos los alumnos ahí tomando un café conversando y me acordaba de mi corto paso yo estuve un año en la universidad y, y después no estuve más eh, pero me acordaba esa, esa energía esa sensación de, de decir qué quiero hacer con mi vida, qué voy a hacer, estoy, no sé, tengo 19, 20, 21 años, 18, cada uno de ustedes tendrá, estará por ahí en ese rango probablemente eh, y, la, y la, la dificultad, esa sensación de decir, que, ¿cómo tomo esa decisión? ¿Qué voy a hacer? Quiero ser ejecutivo de una empresa, quiero trabajar en una fundación, quiero armar una fundación, quiero ser emprendedor, quiero ser músico, quiero ser, no sé, cualquier cosa. Y ese camino creo que es imposible contestarlo así, así nomás. Eh, y en, mí, en mi experiencia personal, por lo menos, empezó por saber lo que yo no quería. Y atreverme a tomar decisiones difíciles, muy difíciles, para dejar de hacer las cosas que yo no quería. Y esas decisiones que, que fui tomando en el tiempo me fueron llevando a eventualmente emprender eh, desde que tengo... Empecé emprendiendo en realidad a los 17 años con, con un, un grupo de amigos, hacíamos fiestas de 15, eh, nos juntábamos y éramos como una productora pero hacíamos fiestas para el cumpleaños de 15 años para que la gente que hacía las celebraciones no tuviera que trabajar, lo hacíamos nosotros. Era un muy mal negocio, pero era la primera experiencia muy linda eh, de, de entender qué significaba. Yo de repente me acuerdo que tenía que agarrar el teléfono y llamar al gerente comercial de una empresa para conseguirme un auspicio de que nos pasaran, no sé, vinos o bebidas o algo así. Me acuerdo del nervio, el miedo que sentía antes de agarrar el teléfono y tener que llamar a alguien que era ya del mundo real y conseguirme algo. Eh, pero todas esas iniciativas me fueron obligando a, a ir desafiando, eso, a, a, ir, a ir enfrentando esos pequeños miedos que eventualmente me fui haciendo como un poco adicto a ese miedo. Y cada vez buscaba miedos más grandes, desafíos más grandes, eh, que creo que quizás ha sido un poco mucho, porque estoy un poco cansado ya de tanto desafío y de estar ahí todo el día. Eh, Tratando de superar eso, esos desafíos que les voy a contar un poquito ahora. Y, y desde ese minuto de, de estar sentado acá en la universidad, igual que ustedes ahora, de hecho, yo pensaba decirles casi que me siento como la misma edad, pero en verdad ha pasado el tiempo, parece que ya no tanto, tengo 35 años, me siento como que tengo 20, eh, y ha sido un camino de, desde ahí hasta hoy día de loco. Así que los invito a, a que después, si quieren hacer preguntas, conversemos. Si digo cosas en las que no les hace sentido, no están de acuerdo, me quieren desafiar, por favor, conversemos. Acá nada de lo que yo digo lo digo con, con una, una perspectiva de tener la razón en nada, todo lo contrario, sino que enriquez, enriquezcamos la conversación eh, y ojalá que también nos sirva para reflexionar. Creo que hoy día una de las cosas más relevantes que como sociedad estamos perdiendo porque estamos todo el día metidos ahí en las redes sociales, en el celular, en la acción, es la capacidad y el hábito de reflexionar, de cuestionarnos las cosas, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estudiamos lo que estudiamos? ¿Por qué trabajamos en lo que trabajamos? ¿Cómo la empresa que genera el ingreso me paga mi sueldo? ¿De dónde viene ese ingreso que genera la empresa? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando con nuestro planeta? Los grandes problemas que tenemos en la humanidad, al final del día, somos todos parte de ese problema. Y por lo tanto vamos a ser parte de las soluciones. Pero es muy difícil ver eso si no nos acostumbramos a ir cuestionándonos las cosas que nosotros mismos hacemos primero. ¿Qué decisiones tomamos? Cuando me compro un producto, un café en la mañana, me compro un anteojo, como vamos a ver ahora, una polera, lo que sea, me hago las preguntas, entiendo bien cómo se hizo. Cuando me van a, me van a entrevistar para un trabajo, hago las preguntas, yo va a entender bien cómo funciona esa empresa y qué es lo que busca, cuál es el propósito. Todas esas cosas son muy relevantes. Y creo que ustedes como generación tienen una oportunidad maravillosa para poner esas, esos temas en las conversaciones y para que las empresas, desafiar a las empresas a que las empresas también estemos a la altura de los desafíos que la sociedad necesita. Y todo esto que estoy diciendo es mucho de las cosas que se engloban en lo que hacemos en Carun Entonces voy a hacer algo, les propongo algo. Les voy a contar más de Carun qué hacemos, cómo funciona, qué está más o menos un poco el camino que, que ha sido llegar ahí. Pero más, más enfocado en, en, en el modelo de negocio detrás. Y después, si quieren, la historia de cómo lo hemos ido haciendo lo puedo ir contando en las preguntas si es que hay interés. ¿Ok? Bien, veo mucha motivación, bacán. Vamos a tomar un poquito de agua y partimos. Mira, Karun, voy a partir con un video que creo que es más entretenido el video que escucharme a mí. Eh, y así también nos soltamos un poquito y después seguimos. Hay un cambio de look. <laughs> me da risa ver eso. Tuve todo durante 15 años, tuve el pelo así largo, de hecho, todavía no me acostumbro al pelo corto. Eh, pero al final, bueno, en el video se explica: es un video muy antiguo. Este tiroteo tiene 10 años y sigue siendo totalmente vigente. Que Me encanta verlo, lo veo, no, no lo veo muy seguido. Y cuando lo veo, me acuerdo también de que al final el propósito de por qué partimos, Carún, todo lo que hacemos sigue siendo exactamente el mismo y eso probablemente no cambie. En los próximos 10 años más y probablemente 20 o 30. Porque al final, nuestra reflexión más importante ¿eh? detrás de lo que estamos construyendo es justamente esto: es que se nos ha olvidado acordarnos de, de la conexión, o se nos ha olvidado conectar con quienes somos. Estamos desconectados de, de nosotros mismos, estamos evadiendo constantemente con actividades, con acciones en las redes sociales o en, las, en los copetes, en las salidas, en, estamos constantemente ocupados. Y ese, ese ocupado no nos permite conectar, y esa, esa desconexión con nosotros y con nuestro entorno nos desconecta con el mundo, con el planeta. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos, nuestro propósito, de hecho, como empresa, no es una definición, no es un objetivo, no es una frase eh, como que busque inspirar, sino que es una pregunta, que es una pregunta que, que, que es muy simple, que es inspirar. O el propósito es inspirar a nuestro o al, al planeta, al mundo, a la sociedad a reflexionar acerca de la pregunta, ¿cómo sería el mundo si entendiéramos que todos somos naturaleza? Y esa pregunta es la que usamos internamente en Carun en todas las diferentes decisiones que tenemos que tomar. ¿Cómo construimos la cadena de valor? ¿Cómo innovamos en los materiales? ¿Cómo trabajamos con nuestros clientes? ¿Cómo construimos relaciones? Al final, lo más relevante que hemos entendido en todo este tiempo es que si queremos generar un impacto en el mundo positivo, no, 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 no tiene nada, que, o no es suficiente, no es ni cerca de ser suficiente. Reciclar, ahorrar agua, todas esas actividades o programas de corto plazo, obviamente que hay que hacerlas. Lo más relevante de todo es cómo nos relacionamos, es cómo aprendemos a relacionarnos desde la confianza, desde la empatía, desde el amor, desde esa conexión. Y desde esa base es que hemos ido construyendo todo lo que hacemos en Canún y buscamos esa coherencia lo más posible. Obviamente que es imposible ser coherente con esto que estoy diciendo en 100%, pero buscamos eso. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Yo voy a pasar esto lo más rápido posible. Eh, bueno, primero son una empresa B. ¿Conocen las empresas B? ¿No? ¿Sí? Adelante de la mano a los que conocen las empresas B. Ah, súper super poquito. Ya, las empresas B, para que lo estudien también acá los profesores, métanse en eso para, para, para los alumnos también, muy relevante. Las empresas B son las empresas que no solamente buscan ser las mejor empresas del mundo, sino que buscan ser las mejores empresas para el mundo. Empezó como una certificación, se llevó después a un movimiento global, hoy día un movimiento donde muchas empresas icónicas, como por ejemplo Patagonia, Natura, varios más, son empresas B, que básicamente, como partió como una certificación, tienen que tener ciertos estándares, pero en pocas palabras se construyó una comunidad de empresarios, de emprendedores, ejecutivos, de todo el mundo, que entienden que las empresas son una herramienta para generar bienestar social y ambiental y no solamente beneficio económico. Y que la, la rentabilidad económica es una herramienta para poder generar también bienestar social y ambiental. Eh, nosotros somos de las primeras empresas B en Latinoamérica, de las primeras en el mundo, y estamos muy involucrados ahí. Y hemos armado todo un modelo, hemos trabajado con gente de Maití para armar todo un modelo que llamamos el modelo Carún de regeneración. Que lo voy a pasar súper en simple, pero lo que busca es poder generar los incentivos económicos necesarios en territorios rurales, como acá, como pueden ver acá, en la Patagonia. Nosotros tenemos en la Patagonia que es un lugar maravilloso virgen, pero que tiene muchas problemáticas al igual que todo el resto de los territorios en el mundo con contaminación de los mares de las mismas comunidades hay falta de acceso a oportunidades para las mismas comunidades rurales, desde financiamiento, salud, empleo cosas que en la ciudad muchos dan por hecho entonces, ¿cómo poder unir esa contaminación a través de las personas motivadas locales, que nosotros llamamos líderes de impacto, entonces trabajamos con esta gente, ahí tenemos por ejemplo a Tommy, a Pedro, a Nacho eh, que son amigos nuestros ya, que ellos recolectan residuos y articulan los residuos, recolectan redes de pesca, cabos, metales, todo tipo de residuos. Hoy día incluso estamos trabajando en cultivar nuestros propios materiales con cultivos de alga regenerativo, con hongos, ahí vamos a hablar de eso después, pero hay muchas, muchas posibilidades muy, muy interesantes para poder regenerar ecosistemas naturales. Eh, y trabajamos con ellos para que con el ingreso, nos venden ese kilo y con el ingreso adicional que ellos generan ellos puedan después convertir ese ingreso en un capital semilla, por así decirlo, en un ingreso adicional para poder potenciar sus propios microemprendimientos. Entonces algo que era un residuo que estaba tirado ahí, que contaminaba, que nadie quería nivelarlo, se convierte en una oportunidad, una fuente de oportunidades para la misma comunidad. Y lo más relevante es que trabajamos con ellos por seis, siete, con Pedro, por ejemplo, llevamos siete años trabajando con él, para que su señora después tenga un restaurante, para que su hija pueda ir a la universidad. Entonces se va generando en esta fuente este catalizador de oportunidades que al mismo tiempo, y para mí lo más importante acá, es que estos personajes, que tenemos cientos de ellos con los que trabajamos, se convierten en referentes de su comunidad. Entonces, por ejemplo, en la casa de Pedro y la Rosa, hemos llevado a la actriz de Hollywood, Shailene Woodley, no sé si cachan la película Divergente o Big Little Lies, eh, trajimos a National Geographic. Trajimos al manager de Messi, hemos traído una cantidad de CNN que han ido a grabarlo, entonces después la gente en la misma comunidad empieza a hablar, oye, ¿cachaste que en la casa de Jarita fue la, la actriz de Hollywood? Oye, ¿cacharon que está el manager de Messi? Entonces empiezan a conversar y se terminan convirtiendo en líderes reales de su comunidad, pero no porque alguien más lo dice, sino porque ellos hacen el trabajo, nosotros nos ponemos a disposición y al servicio de poder apoyar con lo que ellos ya tienen y con sus propias herramientas. Eh, esto es para que, para que se hagan una idea. Esto es lo que nosotros recolectamos todos los meses. En lugares rurales donde, está hablando que no llega nada. O sea, son lugares que muy chiquititos, la población total de toda la comuna de Cochamó, por ejemplo, son 5.000 personas. En toda la comuna, que hay dos pueblos, que es Cochamó, bueno, hay tres, ya nada grande, pueblo de Cochamó. Cada uno tendrá una, habitantes de 1.500, 2.000 personas en cada uno de esos pueblos. Entonces, sacar estos volúmenes es una locura porque... No es como trabajar en, la, en, la, en las fábricas industriales, sino que uno va literalmente, los metales de arriba, muchas veces nos metemos a caballo a la cordillera y se sacan cocinas que estaban enterradas hace cuántos, 40, 30, 50 años, que nunca nadie había podido llegar, y se recuperan eso a caballo para poder traerlo, y todo esto después le vamos agregando valor. Entonces vamos creando estos productos, nosotros hacemos anteojos, de muy alta calidad, que hoy día de verdad no tienen nada que envidiarle a las grandes marcas del mundo pero hechos bajo esta lógica muy diferente, eh, que al final lo que estamos buscando construir son los productos que el mundo quiere, lo que todos ustedes quieren para sentirse cool, para sentirse taquilla, para sentirse orgulloso de sí mismo, que, que, que comparta con la moda, que exprese sus valores, su personalidad, que te proteja los ojos, que sea todas las características que uno quiere en un buen producto, pero que bajo los estándares que el planeta hoy día va necesitando o acercándonos lo más posible a eso. Y todo esto, bueno, nos ha llevado a varias cosas, les voy a contar varias innovaciones más que tiene la cadena de valor, pero les estoy contando una pequeña parte que es el origen de donde nacen nuestros productos. Estamos hoy día en ya más de 4.000 puntos de venta, estamos vendiendo en 17 países, eh, somos 80 personas el equipo, tenemos varias oficinas, a mí me toca viajar muchísimo por todas partes, eh, tratando de construir esta marca a nivel internacional, que es un desafío que no se imaginan lo difícil. Porque claro, acá yo estoy parado acá en un escenario como una presentación mostrando cosas bacanes y se ve como wow, increíble. Pero en la realidad, si me hacen un doble clic y entramos a entenderla el día a día, no se pueden imaginar el camino difícil de poder hacer que todo esto pase y que sea competitivo en el mercado y que efectivamente podamos ser un reemplazo y convertirnos en el próximo ray ban Ese es nuestro objetivo, vamos a hacer, vamos a hacer el próximo ray -Ban. eso no tengo ni una duda. Nos ha tomado todavía 11 años llegar a donde estamos. Pero estoy convencido de que estamos hoy día con los canales de distribución, con el paso, con la calidad, con la cadena de valor, con todo lo necesario para llegar allá. Eh, y, y las métricas relevantes que tenemos no son solamente las comerciales, que, que también les voy a ir contando, sino que las partes de, de, de impacto. O sea, estamos hoy día recolectando más de 200 toneladas al, al año, que este número puede ser muy pequeño o muy grande, dependiendo desde qué perspectiva se vea. Si nos comparan con una empresa de reciclaje industrial, esto no existe. Una empresa de reciclaje grande recicla 10.000 toneladas al año. Pero si, si, si entienden el contexto que les conté antes, que trabajamos uno a uno con emprendedores donde nadie puede llegar, donde nunca se han recolectado los residuos, estamos hablando de muchas toneladas. Eh, recolectamos 20 veces más residuos de lo que usamos para nuestros anteojos, para poder aumentar el impacto, porque tenemos una cadena de valor que te, te, te permite financiar la logística del reciclaje, que es muy difícil. Eh, trabajamos con cientos de personas, bueno, se me pasó, pero, pero hay... Vamos midiendo los unit economics de cada una de las partes de impacto para que efectivamente sepamos que por cada anteojos que hacemos y vendemos estamos generando un impacto social y ambiental tangible y concreto que pueda ser transparentado después a de nuestros clientes. Entonces, al final, una de las cosas muy relevantes para poder hacer esto que empieza con las mismas comunidades es la colaboración, es cómo podemos, cómo reconocer, cómo yo reconozco que solo no soy capaz de lograr prácticamente nada sino que tengo que juntarme con más gente, empezar a mirar al emprendedor rural, a Nacho que vieron ahí, a los ojos, tomarme el mate, conectar profundamente desde humano a humano, construir esa confianza en el tiempo y juntos empezar a entender cuál es la mejor forma de poder resolver los problemas que estamos viendo y desde ahí esa misma lógica con nuestros inversionistas, con nuestros clientes, con todos los stakeholders de la empresa, ir construyendo esa relación de confianza, que nos ha llevado a muchas alianzas. Que algunas de ellas quizás las pueden conocer. Eh, partimos la primera, muy, muy, muy buena, que, que se muere lo, lo, el tremendo hito que fue, que es la primera de la Volvo Ocean Race, hasta ya alianzas más comerciales. No sé si han escuchado la Volvo Ocean Race. Para los que no, es la, 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 la regata, el evento deportivo más extremo del mundo. Son nueve meses compitiendo alrededor del mundo. A promedio, creo que muere una persona en cada carrera, es una cosa de loco. Me acuerdo cuando estábamos ahí con los, con los, con los navegantes, estábamos hablando ahí de, de, de. Porque nosotros fuimos el anteojo oficial de la Volvo Ocean Race a nivel mundial. Piense, pónganse un poco en el contexto. Yo, yo, el 2017, fue hace, ¿cuánto? Siete años atrás. Yo tenía. Bueno, seis años. Yo tenía, oh, sí, siete años. Yo tenía 28, 27 años. No teníamos un solo peso. No podíamos pagar los sueldos, no tenía plata para el pasaje, para nada. Y aún así, logré conseguir una reunión en, en Suecia con la Volvo, con el CEO de Volvo Mundial. Le presentamos todo. Cuento corto, terminó Karun siendo el anteojo oficial a nivel mundial de la Volvo Ocean Race en vez de Oakley, que había sido todos los años anteriores. Y no teníamos ni siquiera un solo anteojo deportivo. Y la, la carrera era en seis meses más. Para que se hagan una idea, nos demoramos más o menos entre un año y medio y dos años en desarrollar nuevas colecciones Teníamos seis meses para sacar el anteojo deportivo más específico y técnico que habíamos hecho en nuestra vida. Y hecho con redes de pesca recicladas del mar que no sabíamos si funcionaban para la parte técnica. Era tan competitiva que lo, la, los navegantes tenían los cepillos de dientes, le cortaban los mangos para ahorrar peso. Después de nueve meses compitiendo alrededor del mundo, a ver si Bueno, va a ser difícil adivinarlo, se los digo. De nueve meses compitiendo alrededor del mundo... El, 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 el equipo que sale primero versus el equipo que sale segundo. A ver si se si pueden hacer una idea de cuál será la diferencia en tiempo. Una semana, dos semanas, uno se imaginaría, son nueve meses. una Exactamente, una hora. Después de nueve meses, imagínate el nivel de competitividad. Bueno, nosotros hicimos esos anteojos, que también demostró que fuimos los primeros anteojos del mundo hechos con redes de pesca, con mucho material reciclado, y demostró que lo podíamos hacer a un nivel competitivo en el técnico deportivo. Y eso nos llevó a muchas cosas, esto puedo estar hablando el día entero. Pero National Geographic, yo me, me, me lo metí en la cabeza hace muchos años y dije: Vamos a hacer con National Geographic porque para, la, para el outdoor, para la aventura, es muy importante como credibilidad. No se imaginan, cinco años nos costó y lo logramos. Nos juntamos en Washington con el CEO de National Geographic, armamos una alianza con los exploradores, mandaron un reportero durante ocho días a, a, a la Patagonia con nosotros a, a hacerle las preguntas a la comunidad, no a mí. Y desde esas preguntas sacaron un artículo como de seis páginas explicando todo lo que estábamos haciendo. Eventualmente logramos llegar a Shailene Woodley, que es una actriz de Hollywood súper importante en, en, en temas ambientales también. Nos hicimos muy amigos, ella vino a Patagonia a estar con nosotros, a conocer a los emprendedores y lanzamos una colección junto con ella, mucho más enfocada en la moda y en las ciudades. Eh, y lo lanzamos en 2.000 puntos de venta en la cadena más grande del de mundo, que es eh, europea, que es de Holanda, se llama Gran Visión. Y esto sí que es emocionante, porque parece como loco, uno no lo puede yo no lo puedo creer. Este año lanzamos una alianza con nada más que nada menos que Leo Messi. No sé si lo han escuchado él, ¿lo conocen? <laughs> No, ha sido tremendo, que ahí después les puedo contar eso, pero la primera vez que Leo Messi, siendo hoy día de la persona más famosa en el mundo, eh, hay un ranking de reconocibilidad, es el número uno por lejos, eh, y la primera vez que él se pronuncia con respecto a una temática importante para la humanidad, que en este caso es, el, es cuidar el planeta, lo hizo a través del de proyecto que hicieron junto a nosotros, que se llama Join the Planet. Que esto ya es aplicar nuestro modelo no solo a los anteojos, sino que a un producto totalmente diferente, que después se los voy a mostrar. Bueno, mucho trabajo con las comunidades, hemos hecho alianzas con grandes empresas para poder llegar a estos territorios y hacer todo lo que hacemos, y mucho foco en la innovación. Caruna ha sido una empresa tremendamente innovadora desde los inicios. Hemos sido los primeros en el mundo en lanzar la gran mayoría de los lanzamientos que hemos sacado, desde los primeros anteojos de madera en Latinoamérica, los primeros anteojos reciclados en el mundo, en la industria. Hecho con redes de pesca, que lo hicimos junto a una empresa de Estados Unidos en su minuto. Los primeros anteojos hechos con reciclaje químico, para que tengan la calidad que tienen hoy día, hay un proceso tecnológico detrás muy importante. Los primeros hechos con policarbonato, de focos de auto, en fin. Y este año acabamos de anunciar algo muy relevante, no sé si lo han visto, si no, por favor síganos en las redes sociales, en Carún Chile, para que lo vean, que son los primeros anteojos del mundo hechos con un. Un residuo que es realmente insoportable, que da rabia, que yo creo que todos podemos conectar con eso, que son las colillas de cigarro. Las colillas de cigarro, aunque no se imaginen, todo el mundo piensa que es algodón y fumando, haciéndose el choro, así como, como un actor de Hollywood, lo tiene así al suelo. Y eso que va al suelo, todo el mundo que lo tira al suelo, yo asumo que es porque piensan que es como un algodón que se va a degradar, pero en realidad es una fibra plástica de acetato. Y termina contaminando, una sola colilla contamina 50 litros de agua y la hace tóxica. Imagínense que todas las colillas, o una gran parte de las colillas en el mundo, terminan en los ríos y en el mar. Es un tremendo problema. Una colilla tiene 7.000 componentes tóxicos. Y eso uno se lo está metiendo en la boca y aspirándolo. Es bien loco. Y eso hoy día, a través de una empresa que se llama Imeco, unos doctorados chilenos de Valparaíso lograron encontrar una tecnología para... Procesar químicamente eso y extraer ese acetato y convertirlo en un pellet. Y en cuento corto, nosotros invertimos en esa empresa, somos socios y lanzamos los primeros anteojos del mundo hechos con esas colillas. Piloteamos el primer piloto de recolección en Puerto Vara, vamos a replicar probablemente en Maipú y en Renca. Hasta me invitaron a hablar con el Príncipe de Mónaco en Mónaco para contar esta solución y de las cosas que estamos haciendo y estamos hablando hoy día con Mónaco para implementarlo allá con Nueva York, con Miami, con Buenos Aires y muchas ciudades más que probablemente vamos a replicar esta solución después en el futuro. Y todo desde acá, desde Puerto Varas, desde Chile. Eh, y un último punto súper relevante también, así como la innovación, tiene que ver con la transparencia. Eh, una cosa es que yo diga, mira, este producto es reciclado, pero después, si no te lo demuestro, es poco creíble. Hoy día hay muchas marcas que se están subiendo esta como tendencia. Que dicen que esto es reciclado, pero si uno, como consumidor, los invito a que lo haga, a desafiar esas cosas. A ver, espérate, ¿de dónde viene ese material? ¿Por qué dices que es reciclado, que es orgánico, qué sé yo? Y ahí tenemos todo, hemos, hemos hecho todo un lanzamiento. Eh, bueno, me imagino que han cachado que todos los alimentos uno ve y tiene una información nutricional. Tú puedes saber exactamente cuántos carbohidratos, cuánta proteína, cuántas de cada cosa y qué ingredientes tiene. Bueno, eso hoy día es obvio, pero en los, en los años 80 eso no era obvio. Y fue la, la sociedad civil que, que se levantó y empezó a decir: Oigan, esto quiero saber qué me estoy metiendo al cuerpo. Eventualmente la FDA en Estados Unidos lo reguló. Y hoy día es obvio tener la información nutricional en cada producto que uno compre. Hoy día estamos en otra etapa. Que digo: ¿Cómo yo sé lo que el producto que estoy comprando genera y qué hace al, al planeta? No tengo idea. Entonces, la pregunta es: Oye, pero ¿cómo puedo empezar a saberlo? Es difícil. Porque no hay regulaciones que lo obliguen. Entonces, acá creo yo que la responsabilidad, la responsabilidad es de las empresas y las empresas tenemos que hacernos cargo. Entonces, nosotros lanzamos la primera iniciativa en el mundo de la industria en poder tener trazabilidad absoluta con blockchain y la etiquetado de CO2. Entonces, cada anteojo canun tú lo compras, escaneas y puedes saber, ver ese recorrido que se ve ahí en el mapa y puedes saber quién, cuándo y dónde recolectó cada materia prima. El recorrido que hizo alrededor del mundo para llegar a tus manos y la equivalencia en CO2 de ese producto en particular que tienes en tus manos. Cosa que al menos seas consciente de lo que hay detrás, que estamos contaminando, cuánto estamos contaminando, cómo se hizo, y así al otro producto que compren le exijan lo mismo. Y eventualmente tendremos todos los productos en la misma rotulación y ahí uno podrá elegir con, con, con conocimiento de causa. Y acá algo relevantísimo es eh, el, el equipo que tenemos en la, en la cultura que se ha construido, en la actitud y la forma de contar esta historia, Que tiene que ser también genuina, auténtica, tiene que, tenemos que pasarlo bien, tiene que ser entretenido, tiene que ser genuino. Eh, acá tenemos a nuestro equipo creando todos los días contenido, tratando de explicar más o menos lo que hay detrás, que no es solamente un anteojo muy bueno de alta calidad y todo, sino que además hay muchas cosas que van pasando detrás. Cómo vamos contando que al final, por cada anteojo que vamos vendiendo en los cyber, por ejemplo, ahora viene un cyber, creo que esta, esta semana, eh, por cada anteojo que vendemos, entregamos un anteojo a, a, a las listas de espera de los CFAM de las comunidades rurales. Entonces, hemos, hemos eh, eliminado la lista de espera de como, siete, como seis comunas de la Patagonia, desde. Cochamó, Gualayhué, en Capitán Prata, Cochran, Villa O'Higgins, Tortel. Gente que llevaba cinco o seis años esperando sus anteojos y que no veían nada. Hoy día tienen, lo lindo es que vamos, trabajamos con ellos para recolectar los residuos y después volvemos a ellos con un anteojo terminado hecho con los residuos que ellos recolectaron de la, de la, del, del mar o donde sea que estaba tirado. Eh, y bueno, algo importante, esta presentación... Es de, es del equipo de marketing nuestro. Eh, que algo que también es tomarnos las cosas con humor. que Está bien, el mundo está complicado, hay que armar soluciones, pero la cosa no tiene que ser densa, no tiene que ser fome, tiene que ser entretenido y tenemos que tomarlo con liviandad. Eh, y acá es un. Al final es tomarse las cosas más con humor, hay mucha gente que va a opinar y todo, y, y, y tratamos siempre de contestar absolutamente todas las cosas, está toda la información disponible para que lo puedan encontrar. Eh, para que al final de a poco vayamos demostrando que desde Chile se pueden armar empresas internacionales, globales, que compitan con las grandes marcas del mundo, pero tenemos que hacerlo de una forma diferente. Tenemos que dejar de copiar los modelos de Estados Unidos y de Europa y construir nuevos modelos latinoamericanos. Desde acá tenemos un... Un continente increíble, lleno de naturaleza, con una historia milenaria, con comunidades indígenas. Hay tanta sabiduría y tanto que aprender que hay que combinarlo con la tecnología para poder construir propuestas nuevas. Así que, bueno, eso es en resumidas cuentas lo que hacemos. Eh, les voy a dejar un bonus, un video cortito que muestra la alianza que hicimos con Messi recién, para que vean lo que es el proyecto ese. Y creo que tenemos como 20 minutos, 15 minutos para conversar, para que hayan preguntas, lo que, lo que sea que, que les interese más, para pa que profundicemos. Muchas gracias. Ahí viene. Esto, este es un video, no el de abajo, el, el link de abajo. Este es un video que muestra el proceso de lo que ha sido y lo que busca construir esta gran alianza con, con Messi que se lanzó recién en marzo de este año. Llevamos dos años y medio trabajando. No se imaginan lo que ha sido el, el lograr eso y trabajar con, con él y su entorno. Es eh, eh, una locura. Eh... Ah, se los dejo. See? Yeah. No, bueno, tenemos otro ahí en redes sociales, vean lo que sale de Leo, el mismo hablando, pintando el botín, dominando la pelota. Muy lindo. Así que bueno, eso, gracias por el tiempo, gracias por escuchar y la que tenga preguntas, por favor, no sé cómo es la, la metodología que quería hacer. Matías, ¿nos sentamos? Sí. el rojo en una ciudad gris se recorta y marca la existencia de un nuevo lugar. Muchas gracias. Bueno, un fuerte aplauso a Tomás por su presentación. Yo estoy recibiendo esto, no es que esté revisando mis mi correos, estoy recibiendo algunas preguntas, voy a tratar de administrarlas. Eh, y quiero, quiero partir por una, eh, una pregunta que eh, quizás sí, no es la más optimista, pero espero que sí lo sea. Eh, cuando uno elige un expositor, eh, lo que nosotros tratamos es que nuestros alumnos salgan, aprendan, pero salgan motivados. Ahora, el riesgo de eso es que esto suena como que es fácil de hacer, porque obviamente tú, tú presentas esto desde los logros que has cosechado después de, de muchos años y uno puede quedarse con la impresión solamente Perfecto. de los logros y no del recorrido. Entonces, quiero partir por el vaso eh, medio lleno, que te, medio vacío que te lleva a este vaso medio lleno. Y es básicamente en estos 10 años desde que partieron con una idea hasta hoy día que han consolidado una empresa importante con un equipo de trabajo súper grande, eh, ¿cuántas veces estuvieron a punto o cerca de acabar con este sueño, esta empresa ¿Y, y cómo hiciste o cómo hicieron para enfrentarlo y salir adelante hasta la etapa que están hoy día? Bacán. Gracias por esa pregunta, porque claro, al final... Cuando venía para acá, venía pensando: qué, qué, ¿Qué les cuento? ¿Les cuento más lo que ha sido el camino o les cuento lo que hacemos? Y bueno, decidí contar lo que hacemos, pero generalmente quizá, bueno, ahora les puedo contar un poco más de ese camino, pero efectivamente se ve todo como, como lindo acá, como les dije antes, porque se ven los logros. Pero el día a día es que no se pueden llegar a imaginar lo difícil. Si te tuviera que decir más o menos cuántas veces hemos estado al borde de la quiebra, el borde de la quiebra me refiero a que literalmente en menos de 48 horas quebramos, no en meses, creo que por lo menos eran unas 25 o 30 veces, por lo menos. Eh, de hecho, hace un par de semanas eh, estuvimos así, porque estamos haciendo algo que es muy, muy difícil, que hasta ahora no hay experiencia en Chile de construir una marca de un producto de valor agregado. Y posicionarlo en los mercados más desarrollados, como Estados Unidos, como Europa. Eh, Tanotco, por ejemplo, que es un súper buen ejemplo, que yo hablo mucho con Matías y la experiencia que ellos tienen, ellos han levantado casi 500 millones de dólares. Es una realidad muy diferente a la nuestra. Nosotros lo hemos hecho en la versión pobre. Eh, y por lo tanto, financiar el capital de trabajo, financiar el, el, la, la entrada a los mercados, es realmente difícil siendo chilenos. Porque una cosa, si uno nace en Estados Unidos es otra cosa. Uno tiene otra red, otro acceso. Naciendo en Latinoamérica para entrar a esos mercados es muy, muy, muy complicado por una serie de razones. Y en el caso nuestro lo más difícil ha sido el financiamiento. Y es en ese financiamiento que hemos sufrido, pero, o sea, no sé, les puedo contar anécdotas si quieren. En el 2022, en diciembre del 2022, bueno, en verdad mucho más reciente también, no sé, tengo infinita. Diciembre del 20, 2022. En noviembre de ese año íbamos a hacer un aumento de capital para poder financiar el crecimiento que se nos venía. Teníamos todo listo. Yo trabajé durante siete, ocho meses en ese aumento de capital. Teníamos, cuando uno levanta capital, tiene que tener un inversionista que lidere la ronda, que te fije las condiciones. Nosotros habíamos logrado eso, que es lo más difícil. Y teníamos unos inversionistas españoles que iban a liderar la ronda y íbamos a levantar 12 millones de dólares. Y de eso teníamos la mitad confirmada por ellos y la otra mitad venía de parte de dos o tres otros inversionistas. Estuvimos meses, nos dimos la mano, yo fui a Europa, me, me presentaron a los family offices más grandes de Europa, él se presentó como el que iba a liderar la ronda, etcétera, etcétera. Eh, teníamos todo listo, me pusieron fecha que el 30 de julio entraba, el 30 de julio no entró, en agosto no entró, en septiembre no entró, la caja se nos acababa, se nos acababa, el agua subía, 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 llegamos, se nos acabó la caja tuvo conseguirme un préstamo, que después les podría contar cómo, que eso es otra historia en sí misma. Nos logramos conseguir el préstamo para ganar unos dos o tres meses para esperar a este gallo que cerrara. Finalmente nos dimos cuenta que él no tenía plata. Era un bluff, porque quería impresionar a otro inversionista, etcétera. Y finalmente nos quedamos, con mi expectativa eran que íbamos a tener 12 millones de dólares y teníamos cero y no, teníamos, no podíamos pagar sueldo el mes de diciembre. Y tuve que en dos semanas levantar... Más o menos 6 millones de dólares en dos semanas en la mitad de Navidad y Año Nuevo. Cosa que está todo el mundo fuera. Eh, si no, Carún moría. Y porque teníamos que pagar a los proveedores, teníamos que pagar miles de cosas. Si no, no entregábamos a los grandes clientes. Y si no entregábamos a los grandes clientes, no te entraba la plata y moría. ¿eh? Y bueno, la hicimos. <laughs> no sé cómo, pero la hicimos. Y así como esta historia que les acabo de contar, nos ha pasado, no sé, unas 3, 4 veces al año durante 10 años. Entonces, es muy, muy difícil. ¿Y qué, qué aprendizaje? O sea, me imagino que detrás de todo este aprendizaje y estas 25 experiencias en 10 años de, de, de acercarse al fracaso y al fracaso rotundo, nosotros siempre enseñamos que el fracaso es una oportunidad de aprendizaje, pero en la práctica es un fracaso. Eh, y los fracasos duelen eh, independientemente de que te dejen lecciones. ¿Qué tan importante ha sido el equipo detrás? Que usted ha logrado construir para poder abordar esto que es como una, es como una montaña rusa. Total, es clave. y De hecho, yo estoy acá hablando y soy yo el que me pone, pongo la cara acá, pero en realidad yo estoy representando un equipazo que, que hemos sido capaces de construir, que es lo más relevante de todo al final. Porque cuando uno tiene gente que uno confía, que tiene que comparte el mismo sueño, que comparte ese propósito, que tú sabes que está con las manos arremangadas ahí día y noche, eh, eso me permite a mí poder estar hoy día acá conversando y no tener que estar hoy día en la oficina estando encima de todas las cosas, porque hay un equipo muy bueno construido eh, y creo que ha sido la gran razón de por qué como organización hemos creado, hemos generado la resiliencia que tenemos. Hoy día, muchas veces que hemos estado realmente complicados de caja, lo, lo hemos abierto transparentemente a todo el equipo, que todos sepan, y, y en, esa, en esa información mucha gente entra en pánico y se asusta. Pero cuando ven que tus compañeros, que están todos en la misma, dicen, bueno, no importa, sabéis que hay que apretar, no nos apretamos, Así que eso va construyendo una cultura resiliente que es maravillosa, porque nos hemos acostumbrado a tener que pasar por los momentos realmente difíciles. Entonces, cuando vienen momentos menos difíciles, el equipo vuela. Y cuando vienen momentos más difíciles, tú sabéis que vais contar con todos los que están al lado tuyo. Y los que no son capaces de soportarlo, finalmente se terminan yendo. Entonces, los que van quedando por selección natural son la gente que está realmente comprometida y en eso tú podéis confiar infinito eh, así que sí el, el, el equipo te diría que es de los desafíos difíciles de armar un emprendimiento es construir equipo construir cultura pero yo antes decía que era el más difícil pero en realidad hoy día ya con perspectiva digo entendiendo el desafío que nosotros nos planteamos y las decisiones que hemos tomado y los riesgos que hemos tomado por pues lejos ha sido el financiamiento perfecto quiénes ¿quién de los que están acá le gustaría trabajar en una empresa como Carun porque no sé Salvo la vamos, entonces todos a postular a Carun y vamos todos a trabajar en el Carun. Vamos a armar soluciones al mundo. Y ahí, bueno, en esa línea, preguntarte, porque nuestra responsabilidad como universidad y como facultad es formar futuros profesionales. Lo que se lo olvida muchas veces a la universidad es, es agregar la frase que a mi juicio es la más importante, que es formar profesionales necesarios para el mundo del trabajo. Ahora... Quien define qué es lo que es necesario o no, no somos las o no debiésemos ser las universidades, sino que justamente las empresas. Entonces, si tú tuvieses que darnos una lección a nosotros y también a los alumnos que están acá, de qué características eh, y habilidades debiese tener un profesional que necesita Carun, ¿cuáles podrían ser en síntesis esas? Bacán. mira, nosotros tenemos cuatro virtudes como 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 dentro definido dentro de la cultura de la empresa, que son las que buscamos siempre en todas las personas que seleccionamos. Pero, pero más, o, o que invitamos, ni no siquiera a las personas que trabajan en el equipo, sino que también buscamos en los proveedores, lo buscamos en nuestros inversionistas. El, el trabajo nuestro de, de ir buscando inversionistas ha sido bien diferente a la mayoría de los emprendimientos en el sentido de que hemos priorizado siempre personas por sobre fondos o cosas más transaccionales. Lo ha hecho mucho más difícil, pero hemos construido relaciones muy profundas con nuestros inversionistas. Buscamos gente que sean humildes que, sea, o sea, que sean capaces de aceptar cuando se equivocan y que no se crean dueños de la verdad, porque la humildad es fundamental para aprender. Eh, buscamos una mentalidad resiliente, o sea, que no importa la dificultad, uno siempre se va a volver a parar porque entiende que al final del día los caminos son difíciles y esa es la naturaleza y por lo tanto, por más que el camino sea difícil, uno pueda seguir adelante porque, y ahí conecto con una tercera, que, porque, que sea colaborativo. La colaboración hace la resiliencia, la diversidad hace esa resiliencia. Eh, eh, sin esa, esa diversidad y sin, esa, resiliencia, sin esa, de esa colaboración no puede existir esa resiliencia. Eh, eh, bueno, en fin, una serie de, de, de atributos, pero por sobre todo yo diría gente auténtica, genuina, que sea en sí mismo, porque el, el, el trabajo y el profesionalismo, eso, eso es una base, ¿eh? yo creo que todos los que van a buscar entrar a empresas así o a crear en su vida van a querer dar lo mejor de sí en el trabajo. Pero las personas que mejor lideran equipos, eh, lo que yo he visto al menos, es la gente que se atreve a ser sí misma. Eh, y eso no es tan obvio, porque estamos con muchas máscaras. Entonces, atrévanse a ser ustedes mismos, sean auténticos, sean genuinos, y eso por sí solo los va a convertir en grandes líderes, yo creo. Grande reflexión. Te quería llevar a otro plano que me han llegado algunas preguntas. Contarte que a partir del año 2024, en esta facultad, en el pregrado, ya no hay solo una carrera, que es ingeniería comercial, sino que también se creó una carrera de negocios con mirada global, Global Business Administration, que es una okay. carrera que además gran parte de los, de los ramos son en inglés, pero también se creó una carrera en el ámbito de los negocios, la tecnología y los datos, que se llama Data Business Intelligence. Se me han llegado varias preguntas: ¿cómo la disrupción tecnológica eh, ha sido adoptada y adaptada en el negocio en el cual tú participas, en el tipo de empresa que tú tienes? O quizás no, no sé. Bien, sí, bueno, la tecnología hoy día está haciendo irrupción en todo donde lo miremos, desde como antes uno buscaba en Google, ahora está GPT, hace cosas así de básicas, o más básicas, cotidianas, hasta grandes procesos, los sistemas de ERP, todo, eh, internos en la empresa, digo. Y, y nosotros, la industria en particular de los anteojos es una industria muy antigua, son pura gente que tiene ópticas de tradición familiar. Mucha de la gente de los ópticos siguen manejando en papel, eh, las grandes cadenas que son, controlan, controlan casi toda la industria son una o dos empresas, entonces no hay mucho incentivo a innovar. Entonces existe una gran oportunidad, pero es súper difícil entrar. Eh, y nosotros por lo menos hemos tratado mucho de, de incorporar tecnología para justamente hacer esa diferenciación. Yo les mostré ahí en la presentación toda la parte con blockchain de la, del sistema de trazabilidad que fue la primera solución en el mundo y día de la industria que se usaba algo así que hoy día ha generado mucho interés de los grandes grupos en Walmart en Estados Unidos etcétera eh, hasta cosas más sencillas como internas como cómo manejamos la, 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 la coordinación entre las áreas cómo usamos las plataformas que ya existen y en verdad hoy día hay tantas soluciones ¿eh? que uno puede usar lo que ya hay pero es clave tener esa mentalidad de estar adoptando las cosas que van saliendo todo el rato y tener gente en el equipo que sea apasionada por eso. Yo personalmente, por ejemplo, no soy alguien experto en tecnología ni muy apasionado por la tecnología, pero hay gente en el equipo que viven y sueñan tecnología todo el día y ellos son los que van liderando esos temas, ¿cachai? Y yo voy siguiendo. Entonces, sí, es fundamental y creo que va a ser cada vez más fundamental. Déjame llevarte a los productos específicos, los anteojos. Yo, yo confieso la anécdota que cuando yo llegué a la Universidad del Desarrollo hace 10 años, uno... Tengo el recuerdo de haber escuchado hablar de Carun, pero abre comillas, como son unos anteojos de madera. <laughs> sí, ¿ya? Y esa es la gracia, son unos anteojos de madera. Y que parece que auspiciaron una conferencia de la PEC. La CELAC. De, claro, que venían varios Presidente presidentes sí. de Pacífico y con sus anteojos de madera. Ese era qué mi buena, recuerdo de Carún. Y la pregunta hoy día es: ¿tú, tú planteas que quieres competir o quieres ser Rayburn, que de hecho. Estos son Tenemos que cambiarlo. Eh, hay que cambiarlo. De hecho, después les puedo dar un código a todos para que tengan un descuento en Carun. Yo acepto todos los descuentos de 100% eh, que me quieran llegar. No, pero quiero llevarte a lo que tú decías, mira, yo que estoy soñando, estoy más que soñando, nosotros estamos apuntando alto a, una, a posicionarnos con, como líder eh, y tú utilizas una marca que probablemente es conocida por casi todo el mundo. Ahora, ¿cómo hacerlo, por ejemplo, desde Puerto Varas con profesionales, muchos de ellos chilenos? Eh, ¿Cómo garantizar, por ejemplo que la calidad de tus productos no solamente tengan esta trazabilidad sustentable sino que la calidad sea equivalente a estos monstruos que existen hace décadas con los cuales tú quieres comp competir. Ese es justamente el desafío, por eso que he sufrido, hemos sufrido tanto el camino, porque de hecho este fin de semana hablaba, porque estamos ahora en un momento bien, bien complejo también de reestructuración y varias cosas, entonces hablaba con un amigo y le decía, bueno, no sé quién me mandó a, a decir que vamos a hacer el próximo Reyman y entrar a Estados Unidos, porque uno, uno lo que me pasa mucho que yo hablo con emprendedores que están empezando y me dicen, y, y, y empiezan su conversación, y dicen, bueno, yo estoy haciendo, no sé, zapato. Ya, ¿cuál es tu plan? No, mira, voy a ir a Estados Unidos, voy a competir allá y, y con una soltura como quien dice voy a entrar a Rancagua. ¿cachai? Y yo hice lo mismo. Yo, yo, yo cuando, yo cuando voy a volver a tu pregunta, pero cortito, cuando entre, cuando estábamos partiendo el año, llevábamos cuatro años más o menos. Yo tenía 25 años o 20, sí por ahí. Eh, era más o menos la edad de usted, quizá un par de años más. Eh, yo yo le decía a mis inversionistas, voy, a, vamos a entrar a Europa, como, como quien dice voy a entrar a Viña me miraban así como, ¿de qué está hablando este guay? Y dije, vamos a entrar. No tenía plata literalmente ni para almorzar. No tenía sueldo. Tuve un buen tiempo que no pude tener sueldo y tenía que trabajar los fines de semana de fotógrafo porque no tenía plata. Eh, y me conseguí un préstamo con uno de mis socios que me, que me pasara para el pasaje en avión para ir a Europa. Eh, era Suecia. En Suecia teníamos una persona de Carun que era un inversionista nuestro, amigo mío también, que, fui, que conocí en el camino, que él tenía un auto no tenía mucha plata, él invirtió una, un par de lucas que había recibido y tenía un auto. Y, y llegué para allá, justo nos habían robado, el, el día que me fui, nos robaron todo el inventario que teníamos en Chile, que era el primer inventario que teníamos de redes de pesca, que teníamos vendido todo, que era mi primera, me acuerdo perfecto, eran 600 anteojos, que era más de lo que yo me podía imaginar en ese minuto, y Rockford nos había comprado los 600 anteojos, que era nuestro primer cliente grande. Y el día, una semana antes de entregárselos, el día que yo me iba de viaje, nos robaron el inventario completo. Y yo con esa plata del inventario me iba a entrar eh, el ingreso para financiar los próximos X meses. Nos robaron todo. Pasamos de tener, no sé, un runway de seis meses de caja a cero en un día. Y yo, aún así, me fui a Europa a buscar qué hacer. Eh, no tenía plata para poder vivir en Europa. Entonces le dije a este amigo, le dije ya, ¿tú tenías tarjeta? Me decía, sí. ¿Cuánto tenías? Dos mil dólares. Listo. Eso va a ser lo que vamos a usar. Tenemos auto y vamos a recorrer Europa vendiendo puerta a puerta. Llevamos un maletín de madera hecho por nosotros a mano con los primeros mostrarios de anteojos hechos de redes de pesca. Y literalmente fuimos en el auto buscando en Google tiendas ópticas, tocando puertas, diciendo: Hola, soy de la Patagonia, tengo esta marca, ¿eh? vendiendo a la antigua. Y si vendíamos, esa plata nos financiaba en la siguiente semana. Si no vendíamos, no podíamos literalmente pagar el alojamiento y había que dormir en el auto. Y lo que se convirtió en una semana de caja que teníamos para estar allá, finalmente tuvimos seis meses, entramos a 150 tiendas, uno a uno, a la antigua con un maletín vendiendo anteojos. Y en ese camino conocimos a nuestras fábricas, que son las mejores fábricas del mundo que hacen Oakley, a nuestro inversionista, uno de nuestros inversionistas fue el presidente mundial de Salomon, que armó la marca Joca bueno, el presidente mundial de Volvo, que hoy día está en nuestro directorio, uno de mis grandes amigos, y eso lo fuimos conociendo así, o sea, no porque teníamos los contactos, sino que lo fuimos haciendo en el camino. Entonces, la calidad es lo mismo. Partimos diciendo que queríamos competirle a las mejores marcas del mundo y ese era el estándar. Y de cómo llegar ahí no teníamos idea, pero fuimos probando, probando, y nos tomó siete años lograr esa calidad y recién ahí empezamos a enfocarnos en la parte comercial. Entonces fue todo contraintuitivo a lo que uno debiera hacer cuando uno piensa en un modelo de negocio y en un plan de negocio, de salir a vender lo más rápido posible. Bueno, yo no hice eso. Fue mucho más difícil, pero creo que nos permitió hoy día construir una propuesta de valor que creemos puede competir en el mundo porque es muy difícil copiarla. Bueno, yo te quiero, te quiero, quiero agradecer. Han llegado muchas preguntas, eh, lo cual... O sea, más preguntas que lo que uno está acostumbrado a. Así que, lamentablemente, nos pilla el horario del ah, módulo. Yo te quiero agradecer porque ha sido eh, una, una presentación y una conversación extraordinaria. Yo creo que muy útil para, para nuestros estudiantes de, la, de las carreras de negocio. Eh, quiero agradecer por tu tiempo. Espero que no sea la última vez. Espero que, ojalá, muchos de los que están acá terminen, ojalá, haciendo su práctica o trabajando finalmente eh, en Carún. Eh, y representando a, a lo que nosotros creemos que, que son nuestros sellos. Eh, quiero dejarlos a todos invitados a, esto está recién partiendo, eh, a las actividades del Conexión Empresarial. Recordar que hay un QR para evaluar eh, esta presentación y pueden, los invito también a, a, a visitar la página web, Conexión Empresarial FEN UDD si no me equivoco, donde está todo el programa y las distintas presentaciones y talleres que tendremos eh, durante el día. Y quiero pedir especialmente... Un fuerte aplauso para Tomás, para lo que, lo que nos ha presentado hoy día. Muchas mu mucha gracias. Voy a hacer algo. Voy a pedir que hagamos un código UDD25. Anótenlo: UDD25. Y así todos tienen un código de descuento que pueden usar en e-commerce, en eh, anteojoscarum.cl o en las tiendas. Tenemos tienda en Parquerauco, tenemos tienda en Las Catalpa y en Café Puelo. Si no lo conocen, vayan a, a, a Lex Rotonda Perezuchovich, donde está la estación Tropera. Bueno, vayan para allá, hay un café exquisito y pueden probárselo anteojos o en el Parque Arauco. UDD25, ¿ya? Voy a pedir que lo dejen hecho. Excelente. Doble aplauso, entonces. ¿eh? Porque... Y hagamos, hagamos una foto, ven. Claro. Ven, Matías, una selfie va... Para el recuerdo. Vente para acá conmigo para el recuerdo. Ya levanten las manos todos para que sea más entretenida la... Era... Buena, bacán. Y gracias también a usted, a la universidad. Creo que estas instancias son demasiado importantes. Aprovechenlas, los alumnos que están acá, y juéguensela. El mundo, hay que cambiar todo lo que hay. Todo se puede hacer desde la acción y no desde la crítica. Así que invitadísimos a que hagan eso. Buenísimo. Muchas gracias. muy bueno. Gracias. ¿En serio?